I got all these motherfucking critics telling me what I gotta do and how to make me music. I think they're whack. They're critics because they can't make no music, understand? Nos encontramos aquí en León, Guanajuato, en la quinta edición del concurso internacional de moda y diseño Creare. Y pues bueno, nos encontramos en el backstage de los cuadros vivientes de Gianfranco Reini. Y pues bueno, como ven, yo ya estoy peinada, entonces les voy a enseñar un poquito todo lo del maquillaje, peinado, vestuario, así que vamos. Pues bueno, estamos aquí en el área de maquillaje y vamos a aquí a entrevistar a este muchachito, Peto, famosísimo, que nos platique un poco de las tendencias, de realmente los looks que se van a tener en este cuadro viviente. Por ejemplo, aquí, ¿qué tendencia estás usando? Estamos haciendo un smoking eyes un poco alargado y el concepto de esto es que se vea totalmente diferente la piel del maquillaje. Y también estamos haciendo, por ejemplo, unas figuras en la cara, que es como algo en tribal. Y lo demás es como el concepto debajo del agua, cabellos así como no muy moldeados, no con forma. Y pues es más o menos lo que estamos haciendo. O sea, yo tengo, por ejemplo, el del agua. Ajá. Si se fijan, o sea, es como si estuviera debajo de la bici. Sí se nota, ¿no? Y el de ella es un poquito más cargado. Y es lo que tratamos de hacer en esta pasarela. Es el concepto. Ay, pues muy bien, pues muchísimas gracias, te dejamos trabajar. Gracias. Y pues bueno, lo que terminan de maquillar aquí a todas mis compañeras, estamos aquí platicando. Es más, diles cómo te llamas. Marilu. Muy bien, Marilu. Oye, Marilu, cuéntanos un poquito de tu look, ¿cómo te sientes? Pues bien, está un poquito raro y pues como extravagante, pero ya con el vestido y todo se ve muy padre. Sí, la verdad, déjenme platicarles que pobre, te veo que hacer así chino, luego crepelo, pasador, o sea, mil cosas, pero la verdad el resultado quedó muy padre, ¿no? Claro, sí, se ve muy padre, me gustó mucho. Oye, ¿estás nerviosa? No, ahorita no, al ratito sí. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir conociendo a más de mis compañeras. Y pues bueno, ahora les voy a presentar a otras dos de mis amigas. A ver, mejor que les digan su nombre, ¿cómo te llamas? Dani. ¿Y tú? Sef. ¿Sef? ¿Sef así solo? Así solo. Cierto, se llama Severín, pero es francés y no quiere decir. Oigan, bueno, a ver, Dani, platícales poquito a la gente que nos está viendo, nuestros amigos de moda en la ciudad. Más o menos tu look, ¿cuál es? Para que identifiquen. Bueno, mi look se llama Dominatrix. Es así como... Es todo loco también. Tuvieron que hacer primero chinos y todo, pero según es así como de esos que traen el látigo y todo eso. Y pero está muy padre, está. Hasta eso está muy cómodo. Está como padre. Muy bien, ¿y tú, Sef? ¿Qué tal? Pues yo soy tribal. Y creo que lo más chistoso es más el maquillaje. Es más, que está padre. Está muy padre. Y pues bueno, déjenme decirles que todas nosotras, para que vean que aquí en León también habemos chavas muy guapas. Ay, me meto a... Somos de Talavera Models. Al ratito van a conocer al creador de esta agencia. Así que, pues bueno, vamos a seguir conociendo más chavas. Y al ratito nos vemos. Oye, Renata, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad, estoy muy cómoda con mi peinado. Me agradó mucho. Oye, platícanos aquí a toda la gente. ¿Cuál es tu look, el concepto? Tengo un concepto dominatrix. Y pues la verdad mi vestido está bastante extravagante, pero está muy padre y me gustó, me agradó mi peinado. Sí, te ves muy guapa. Oye, Renata, platícanos tantito, ¿cuánto tiempo llevas modelando con Talavera y así? Platícanos un poquito de tu historia del modelaje. Híjole, la verdad llevo muy poco tiempo, pero Talavera me ha dado pues muchas oportunidades y me ha agradado la experiencia, la verdad. Oye, ¿nos puedes decir algunos trabajos que has tenido últimamente para que la gente se dé cuenta realmente que Talavera en dónde ha estado y los modelos y así? Pues recientemente en Ampic y trabajé también para Redken. Bien, ¿ya ven? Entonces, pues muy bien, muchas felicidades. Entonces ahorita vamos a ver los vestidos para que vean realmente lo que estaba hablando aquí Renata de esa extravagancia. También de aquí mi amiga Andrea ya está terminada de maquillaje y peinado. Entonces, pues muy padre tu tocado. ¿Qué tal se siente? Está bastante pesado en realidad. Siento como que se me está yendo de lado la cabeza. Pero pues me gustó mucho. Ahí está. Y aparte traigo un chongo acá atrás como así como espiripánico. Sí, la verdad es que el vestuario, el maquillaje, obviamente esto es un poco incómodo, pero realmente lo que la producción que se va a hacer, trabajar con un diseñador como Gianfranco Reini, o sea, la verdad sí es algo
pues como modelos de provincia, digámosle así, sí es un honor poder trabajar con un diseñador así, con los vestuarios están increíbles, así que ahorita los vamos a ver. Vamos a agarrar aquí a Talavera en pleno ajuste de vestuario con Karina. ¿Cómo estás? Muy bien, Karina, gracias. ¿Cómo están, chavos? Muy bien, también, muchas gracias. Oye, Juan Carlos, platícanos un poco sobre el concepto que Gianfranco te pidió y sobre los cuadros vivientes y todo eso. Bueno, trajo tres colecciones y la idea es mostrarlos en cuadros vivientes allá en donde está la exhibición de los concursantes. Entonces, se va a manejar por dos bloques diarios, la mitad de cada colección, en los recesos, para que la gente vaya entendiendo un poco de la inspiración y sus colecciones. Entonces, él me pidió que no estuvieran como estatuas, sino que estuvieran como cuadros, como zonas vivenciales, muy dramatizando, haciendo referencia a las líneas, estructuras, a todo lo que es, cómo está realizado sus colecciones. Entonces, pues es un poco más dramático también, por lo mismo el maquillaje y el peinado, y pues ustedes van a estar ahí un poco más teatral que exhibición. Claro, ¿las sesiones más o menos cuánto van a durar para que igual tengan una idea? Bueno, mira, se está estimando de que cada bloque está separado en media hora. Entonces son media hora, son cuatro bloques de media hora. Entonces es más o menos lo que vamos a ver ahí. Espero que no se me desmayen allá arriba. Oye, Juan Carlos, y platícanos nomás rapidísimo. Obviamente tú pues vas para arriba y para arriba. ¿Pero qué se siente trabajar con diseñadores como Gianfranco Reini? O sea, yo sé que has trabajado con más, pero trabajar con alguien así que es delicado o es... Fíjate que no, o sea, la verdad es que he trabajado con varios diseñadores, Sergio Bustamante, Macario Jiménez, los chicos de Malafacha, ahora con Gianfranco Reini. La verdad es que cada quien tiene como su forma de ser, pero son súper lindos, la verdad es que son muy accesibles, obviamente exigentes para... pues tienen que cuidar mucho su proyección, pero la verdad es que es padre trabajar y creo que tenemos como también el nivel de modelos y coordinación para poder realizar las exigencias que ellos nos piden, pero la verdad es que es muy padre, estamos muy contentos ahora de conocer a Gianfranco y también es un tipazo. Claro, pues Juan Carlos, de verdad, muchas felicidades, sabes que te quiero mucho, y pues bueno, van a ver a este muchacho en las grandes, en un ratito más. Gracias.